Multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos. Nuestra línea 933.99 con 4 mantequillas en tan solo un minuto. Y recuerda el menú de opciones de la mensajería de texto. La palabra marcas con las morochas, 2 super mantequillas en la palabra fijos. En la última, el pote, pote, pote. En alguna parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera. Y el carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema más completo de información para jugar y ganar en las carreras de caballos. Amigas y amigos, un feliz día para todas y todos. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito, En Línea con el 30G La Rinconada, a través de 30G TV, que es tu canal de información hípica en Internet. En Línea con el 30G, el programa pionero de información hípica en la web, una presentación de Centro Automotriz 3000, el mejor taller de latonería y pintura del sureste de Caracas. A nombre del Plan VIP, nuestra suscripción solo para La Rinconada. La semana que viene, obviamente, los invito a afiliarse con nosotros. Van a recibir 3 fijos para el sábado, 3 fijos para el domingo y las morochas del resto de las carreras, todo esto directo a su teléfono celular. Los números de cuenta aparecen en nuestras publicaciones de todas las semanas en el hachazo hípico. Y aquí en ramonbrito.com, haciendo clic en la publicidad del Plan VIP, está toda la información necesaria para depositar o transferir. Plan VIP de las mantequillas del 30G. www.labanca.com, la forma más fácil para jugar, la forma más fácil para ganar y, por supuesto, la forma más fácil para cobrar. Seriedad y responsabilidad hacen de www.labanca.com la mejor opción a la hora de hacer apuestas hípicas por internet. Por eso siempre les aconsejo tener su cuenta activa con nuestra gente de www.labanca.com. El combo 900 de Quorum Telecom, una promoción que se activa cuando usted llama desde un teléfono celular a nuestra línea 93080, que es la línea de información general. Usted escucha todo este boletín y si culmina su llamada, es decir, si llega hasta el final de la misma, usted se hace acreedor además de 2 mensajes de texto con 2 confirmaciones de la 3399. Esto sin costo adicional, sin que usted tenga que volver a llamar, comprar o buscar absolutamente nada. Así funciona el combo 900 de Quorum Telecom. Las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos nacionales, carreras de caballos internacionales y en el béisbol de las grandes ligas. Hoy domingo, carreras en La Rinconada y como siempre a las 9 de la mañana se activa nuestra información. La 093399, la única línea 900 de hipismo en Venezuela que ofrece 4 mantequillas en tan solo un minuto. Usted puede llamar desde cualquier teléfono CanTV, puede hacerlo desde cualquier operadora celular. La llamada dura un minuto, por lo tanto, la 093399 sigue siendo la opción más económica en el mercado de información hípica en Venezuela. 093080, la línea de información general, marcas y fijos, en un boletín que no pasa de 4 minutos de grabación y que además le brinda a usted ese combo 900 de Quorum Telecom. Por supuesto, nuestra mensajería de texto, la 3399, con el menú de opciones que ustedes conocen, la palabra marcas con las morochas de todas las carreras, a excepción de la primera y la última. En la primera corre el disparo, en la última el pote, pote, pote. 2 super mantequillas en la palabra fijos, en la última, por supuesto, el pote, pote, pote. En alguna parte del programa, el chisme, 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 que ayer ganó y pagó completo. La palabra disparo para llegar, jugar y ganar en la primera. Y nuestro inconfundible carrera, carrera. Carrera, carrera que no tiene comparación, el de las mantequillas del 30G, cada vez más buscado, cada vez más solicitado, porque es útil, definitivamente. Ahí están las marquitas de referencia de cada prueba. En esas marquitas de referencia, en más de un 80% de los casos, está el ganador. Entonces, caballo que no esté allí en esas marquitas de referencia, usted lo borra. Puede que figure, pero muy posiblemente no gane. Por otra parte, está el comentario profesional de este servidor. Entonces, esa letra M más el número de la carrera, la 3399, se transforma en una herramienta muy útil, muy valiosa a la hora de tomar buenas decisiones en el remate, en la tabla fija o en las jugadas exóticas. Recuerden, la letra es M más el número de la carrera,
al código 3399. La etiqueta Lucho. Ayer ganó uno de los datos de Lucho, pero esa carrera no vale. Porque obviamente esa carrera se redujo. La segunda del programa se redujo apenas a 4 yeguas. Fue retirada la favorita Queen of Spades. Fue retirada Princess Alike, que era otra de las rivales. Y fue retirada World Love. Entonces, esta carrera pues no vale. Obviamente, pues ganó el dato de Lucho porque, bueno, corría sola al final, Like a Diamond. Pero los otros 4 datos de Lucho pues fracasaron. Recuerden enviar la palabra Lucho a la 3399. Ahí está la información de Lucho Salitre. Caballos que solamente le gustan a Lucho, que usted no puede jugar ni que le regalen el dinero. Lucho a la 3399. La información internacional se activa de la siguiente manera: a las 11 de la mañana, la etiqueta MLB con nuestros 4 equipos para las grandes ligas. MLB a las 11 de la mañana, de lunes a lunes. A las 12 del mediodía, la etiqueta NY con la información para el hipódromo de Aqueduct, Belmont Park, perdón, ya Aqueduct terminó, Belmont Park, los 2 Pick 4 de Belmont en la etiqueta NY a partir de las 12, y a las 3 de la tarde, la etiqueta Cal con la información para Santa Anita. De igual manera, los 2 Pick 4 en el óvalo californiano. Recuerden entonces, MLB a las 11, NY a las 12 y Cal a las 3 de la tarde. La mejor información para jugar y ganar en las carreras de caballos nacionales, carreras de caballos internacionales y béisbol de las grandes ligas está en el mismo lugar, las mantequillas del 30G. Nuestro aviso salió publicado esta semana en la página 50 de su revista El Hachazo Hípico. Bienvenidos pues y feliz Día de las Madres. Hoy es el segundo domingo de mayo, día 11. Feliz día a todas las madres del mundo. Y por supuesto, más especialmente a las madres que ven nuestro programa En Línea con el 30G. Yo espero que este Día de la Madre no sea el último. Mucha gente que me conoce pues sabe la situación tan difícil que estoy pasando con mi señora madre. Ojalá que no sea el último Día de la Madre. Es una situación bien complicada, bien difícil de llevar. Pero bueno, ahí estamos guapeando y bueno, por lo menos matriculó para otro Día de la Madre doña Zenaida. A todas pues, mi abrazo. Yo creo que el Día de la Madre es todos los días, realmente. El empleo más difícil del mundo, como bien lo hicieron ver en un video que está en YouTube, una entrevista de trabajo para la posición de madre. Es un video realmente extraordinario. Y eso refleja lo que son las madres, pues trabajo, dedicación, abnegación, amor, eso todo encierra esa palabra madre. Así es que un abrazo a todas las madres de Venezuela y del mundo. Aunque no en todas partes del mundo se celebra hoy el Día de la Madre. Por ejemplo, en Argentina se celebra cuando entra la primavera. Creo que es en septiembre, octubre que se celebra el Día de la Madre en Argentina. Y en otros países pues hay otros días de celebración de la madre, pero el que nosotros conocemos es el segundo domingo de mayo. Tendremos 10 carreras en el hipódromo La Rinconada. 2 de estas pruebas son selectivas, a saber, la Copa Pensilvania en la cuarta del programa y la Copa Gran Abuelo, que es nuestra encuesta de la semana, en la tercera válida para el juego de 5 y 6. La lista de ejemplares retirados, bastante corta por cierto, es la siguiente: en la segunda no corre Mere Cumbé, número 4, en la tercera están retirados el 7 Back to Love y el 8 Acción Nocturna, 7 y 8 retirados en la tercera del programa. Mientras que en el 5 y 6 nacional hay solamente 2 ejemplares retirados, ambos en la quinta válida, y son Fusa, número 5, y Bernaza, número 8, 5 y 8 retiradas en la quinta válida para el juego de 5 y 6. Leíamos en varias fuentes del medio hípico que el nuevo director del INH dio una entrevista en el centro hípico donde estábamos, pues la entrevista no se escuchó. Pero según la opinión del nuevo director del INH, que vamos a ver cuánto dura y vamos a ver qué hace por el Instituto Nacional de Hipódromos y por el hipismo en general, él hablaba de que efectivamente Venezuela sí va a montar el Clásico del Caribe este año en La Rinconada.
Yo la verdad es que veo la situación bastante complicada, más aún porque hay esta tensión con nuestros hermanos de Panamá, que de hecho creo que no vienen a la gala hípica. La gala hípica va a ser una gala hípica local, donde correrán los mejores caballos de acá, de la Rinconada, porque creo que no viene ninguna delegación de afuera. Y habrá que ver qué pasa con el Clásico del Caribe, habrá que ver qué pasa de aquí a los últimos meses del año, porque yo honestamente lo digo y no es la primera vez que lo hago, para mí es difícil, muy difícil que se escenifique el Clásico del Caribe o la Serie Hípica del Caribe en nuestro país, porque las condiciones del Hipódromo La Rinconada definitivamente están muy, pero muy por debajo de lo requerido. No hay tribunas, hay una sola tribuna. Se habla de reactivar las otras dos tribunas una vez que culmine ese interminable proceso de reubicación de damnificados. Ya no hay en la tribuna C, quedan los de la tribuna A. Y yo pienso que en estos meses que quedan, porque estamos hablando que estamos en el mes de mayo, es decir, que en un máximo de 6 meses, para tomar como fecha límite noviembre, debería estar reactivada por lo menos una de las dos tribunas. Y al paso que vamos y con los pocos recursos que se cuenta, yo lo veo muy, pero muy difícil. Entonces, montar una serie hípica del Caribe para pasar vergüenza, porque lo hacemos en una pista que está en muy mal estado, porque lo hacemos en un hipódromo que está en muy mal estado, porque lo hacemos con instalaciones que están en muy mal estado, porque lo hacemos además con una situación país bastante difícil. Yo creo que no es lo más prudente, no es la mejor idea en este momento, hoy 11 de mayo lo digo, no es la mejor idea montar la Serie Hípica del Caribe en Venezuela. Yo la verdad es que lo veo sumamente difícil. Y lo otro que no quisiéramos tampoco es que a última hora se echen para atrás y digan, no, en noviembre no, no vamos a hacer la Serie Hípica del Caribe y pongan a parir literalmente a la Confederación Hípica buscando una nueva sede y organizando la Serie Hípica a última hora. Veremos qué pasa. Una noticia muy triste, la muerte del doctor Alfredo Toledo Guerrero, uno de los hípicos más emblemáticos de nuestro país. Amante del hipismo en todas sus formas, fue gran propietario del Stutz Altron, el recordado Stutz Altron. Fue criador en el Aras el Bosque, y fue protagonista sin duda alguna de grandes momentos de la hípica venezolana. Por poner un ejemplo muy recordado por todos, pues el doctor Toledo Guerrero fue propietario de la gran campeona criolla Jelly Noto, ganadora de 5 de las 6 carreras de esas dos triples coronas que se disputan en la Rinconada. Y lamentablemente, pues nos dejó ayer el doctor Toledo Guerrero, en el nombre de todos los hípicos que espero interpretar el sentimiento de todos los hípicos que ven este programa, nuestra palabra de condolencia a los familiares y amigos, que son muchos, del doctor Alfredo Toledo Guerrero. Bueno, dicho esto, vamos con el análisis de las carreras no válidas para el juego de 5 y 6. La primera es una prueba para ganadoras de 1 en 1500 metros. Vamos a indicar a Lovin' Bari, número 4. Esta yegua le busca un descargo. Ella ha llegado cerca en sus 4 últimas actuaciones. Y nada raro tiene que gane aquí, porque esta carrera es bastante pareja por lo discreto de este lote de yeguas de 5 o más años ganadoras de 1. Soberana, número 5, viene de 2 segundos. Vuelve José Javier Serpa a los lomos de esta hija del criollo Rhodes. Y Chícora, número 7, que lo hizo bastante bien en su última, anunciando un triunfo en el corto plazo. 4-5-7, nuestra información en la primera, una de ellas defendiendo el disparo de la 3399. En la segunda, una carrera interesante. Vamos a indicar a Tío Morocho, que viene de ganar muy bien. El caballo reapareció y lo hizo en gran forma. Puede seguir ganando este caballo del García Petión. Cometín, número 6, también de la cuadra de Juan Carlos Ávila con Richard Bracho. Un caballo que todas las pelea, todas las corre bien. Y el Tordillo White Castle, número 7, el de mi pana Aldo Traversa Vitale,
con el muchachito Jonathan Array. Pienso que este caballo White Castle, por su velocidad, es bastante peligroso. Me quedo con el 3, el 6 y el 7 en esta segunda carrera del programa. Y aprovecho para recordarles la información internacional del código ganador 3399. MLB, todos los días, de lunes a lunes, MLB activada a las 11 de la mañana. Luego, a mediodía, la etiqueta NY con los dos Pick 4 para Belmont Park. Y a las 3 de la tarde, la etiqueta CAL con la información para el hipódromo de Santa Anita. Recuerden, MLB a las 11, NY a las 12, CAL a las 3 de la tarde. La mejor información en el mejor código, el código 3399 de las mantequillas del 30G. Otra carrera interesante, la tercera, para caballos ganadores de 3 o 4 en 1100 metros. Vamos a indicar a Taihan, un caballo que tiene mucha velocidad, es realmente duro en estos tiros de 1100, 1200 metros. El 5, Jake el Pirata, viene de dos triunfos consecutivos. El caballo definitivamente pareciera que le encontraron la vuelta por el simple hecho de bajarle la mano en los trabajos. Un caballo que generalmente trabajaba 60, 61, y ahora es un caballo que lo vemos trabajando 1070, 1072. Entonces pareciera que este cambio de entrenamiento dio resultados con este caballo Jake el Pirata. El 6 Splash reaparece, un caballo que, como ustedes verán en sus retrospectos, pues corrió con ejemplares muy superiores y por lo tanto aquí es bastante peligroso. El 3, el 5 y el 6 en la tercera del programa. En la cuarta se disputa la Copa Pensilvania, corre nuestra fija para las Novalias, no es otra que la Bala Equina de Jorge, número 6, del cumpleañero Jorge Pimentel, quien estuvo celebrando el día de ayer sábado su cumpleaños. Y bueno, el mejor regalo que puede recibir Jorge Pimentel es que su yegua de Jorge gane, además como un tributo a su criador, el recientemente desaparecido Manuel Rosales. De Jorge parte por fuera, lleva la monta de Richard Bracho, quien debería entenderse muy bien con esta yegua porque Richard tiene bastante pulso para manejar a estos ejemplares. Y yo pienso que este planteamiento de carrera es demasiado favorable para la pupila de Juan Carlos Ávila de Jorge, número 6. Yo pienso que va a ganar de punta a punta. El perrito, por cierto, piensa igual. Ahí está el dato del perrito, que no puede ser otra que de Jorge. Ahí está el dato del perro. El perrito quedó triste ayer porque, bueno, le gustaba Queen of Spades y esta yegua definitivamente, pues, le ha costado reaparecer. Primero una infección, ahora un supuesto golpe en el aparato. Entonces, bueno, no ha podido correr Queen of Spades. Bueno, señores, vamos a hacer la pausa de costumbre. Colocaremos el resumen de las carreras de ayer, luego los mensajes comerciales y al regreso el análisis del 5 y 6 y la tan esperada llamada de mi pana Lucho Salitre, aquí en línea con el 30G La Rinconada a través de 30G TV, que es tu canal de información hípica en internet. Quédense con nosotros. Está dominando la yegua Miss Margaret en la recta final. Miss Margaret dominando Carita de Rosas a la carga por la parte central desde el segundo, pero Miss Margaret con Joan Aranguren está crecida en la punta en la primera carrera del programa y no puede perder Miss Margaret. Para el segundo, Carita de Rosas, les digo adiós, Miss Margaret número 2. Ganó Miss Margaret. Segunda, Carita de Rosas. Tercera, Lady Venezuela. Cuarta, Señorita Cocó. Quinta y última, Lady María Ángela. La yegua Like Diamond. En el segundo lugar, Reina del Sur con Mississippi Queen. Cuarta y última, sigue indómita. Muy fácil, galopando Like Diamond, la número 3. En la segunda del programa. En el segundo sigue Reina del Sur. En el tercero se quedó Mississippi Queen. Cuarta y última, indómita. Porque viene galopando la yegua Like Diamond. Cuando faltan apenas 150 metros para la raya. Muy fácil la victoria para la yegua Like Diamond, número 3. En el segundo lugar, Reina del Sur, ganó Light Diamond. Cinco cuerpos en el segundo, Reina del Sur. En el tercero, Mississippi Queen. Cuarta y última, indómita, la número 8. Corrieron. Entran en la recta final. Escapí por fuera, por el centro. Stigman adentro. Girlfriend. Las tres vienen peleando la punta. Tiende a dominar Escapí, pero viene a la pelea Stigman por la parte interior. Pero Escapí, la tordilla está dominando. La de José Rafael Rojas está en la punta. Insiste por el centro de la cancha. La llegó Stigman. Stigman vuelve a la pelea contra Escapí. Escapí domina Stigman por el segundo. Girlfriend por el tercero. Nebraska viene por dentro para el cuarto, está dominando todo.
todavía escapiza la carga, otra vez Gelfrain por la parte interior, Gelfrain sobre la raya, aquí está el final, no alcanzó, ganó Escapín, segunda Gelfrain, muy apareada, tercera Nebraska. Cuarta llega Stigman y quinta la yegua Abuela Berta, luego vemos allí al ejemplar Mystique Lira y última. Van así acercándose en 46-2 los 800. Entran en la recta final de Black Amici. Está escapándose en la punta. El pupilo de Farilli está escapado en el primer lugar. Mientras tanto viene mejorando Eric Beer para el segundo con el caballo Red Boxer que lo hace por dentro. Y viene Guampachanga al final con Mr. Lusitano. Pero está muy cómodo en la punta y no puede perder el caballo de Black Amici con Kleiner Palman galopando la milla en los 1200 en 1-12 y ganó de Black Amici. Segundo Orestes, tercero Mr. Lusitano, cuarto Ligvir, quinto Bengaleiro, luego Ventén, detrás Guampachanga, Red Boxer, penúltimo Fast Dynamite y último el número 11 Tibao. Mientras tanto, Mr. Brady ataca para el tercero. Entran en la recta final. La pelea es fuerte entre el caballo Joyful Look que corre por fuera y el Lucy Strike que lo hace por dentro. Los dos siguen cabeza a cabeza y ahora se mete adentro Mr. Brady. Desde el fondo viene volando el caballo de Underfire por la parte exterior. De Underfire incontenible por la parte exterior de viaje. Va a pasar a liquidar la segunda válida para el 5 y 6. El Lucy Strike para el segundo. Domina el 5. El caballo de Underfire ganó The Underfire el número 5. En el segundo Lucy Strike, tercero Joyful Blue, cuarto Mr. Brady, último Realengo. Por el centro y por fuera la yegua Liliana Princes cuando entraron ya a la recta final. Madre Chinton está dominando a la del oso Yogi. Kaylee Woman corre en el segundo, Rin por dentro está tercera, en el cuarto corre Gekoar, en el quinto Mamachinka dominando a la yegua Madre Chinton. Trata de volver la yegua Kaylee Woman por fuera y por dentro Rin, pero les gana la competencia Madre Chinton con el jinete Misael Jaramillo imponiéndose la del oso Yogi. Les ganó Madre Chinton la carrera en el segundo. Kaylee Woman, tercera que Goat, en el cuarto Rin, en el quinto está la yegua Mamachinka, posteriormente viene arribando la Ponderosa, luego Simpática, en los últimos lugares la yegua Ale Victoria y última Liliana en el primer lugar, cuando entraron ya la recta final, Tinto de Verano por dentro, Mr. Roarque por el centro, Somerville por la parte de afuera en el tercero y se incorpora Pixie, ahora por fuera corre en el cuarto lugar, dominando ahora Tinto de Verano, Mr. Roarque por la parte de afuera, un cuerpo en el segundo lugar, Somerville corre en el tercero, atropella Spectacular Stone por la parte interior, pero se les viene Tinto de Verano dominando la carrera con Leonel Reyes Ramos, le ganó la competencia, ganó Tinto de Verano, Mr. Roarque en el segundo, en el tercero Pixie, en el cuarto Somerville, en el quinto Sollers, posteriormente Spectacular Stone, luego el caballo Gran Limardo, campeón Deume, arriba luego Doyle, Juan José y Mecate. Milla, sí, Caru tiende a dominar, insiste Caraquista, y por la parte exterior Tempestad, entran ya al derecho, si Caru pone tres largos, insiste para el segundo puesto el ejemplar Tempestad, mejora para el cuarto puesto por la parte central de la pista el ejemplar de Miramores, si Caru adelante de Miramores, corre mucho por la parte exterior, 150 para el final, si Caru adelante de Miramores a la carga con Caraquista, pero se les viene, si Caru por tres largos, domina la quinta válida, si Caru segunda de Miramores. Tercera Tempestad, cuarta Caraquista, quinta Baleares. Después Queen of Bari, Osira, penúltima Arroyo de la Miel, última tal como salió Angélica Prince. Chense adelante, ataca Pacific Dancer y Nocono vuelve por la parte exterior. Entran ya al derecho Pacific Dancer, ataca a El Cochense y Nocono por la parte exterior de la pista. Pasa Nocono a dominar la competencia, Pacific Dancer a la carga por la parte interior. Quedó El Cochense en el tercero, Nocono dominando, insiste Pacific Dancer, pero Nocono trae uno y medio y no puede perder. Nocono adelante, Pacific Dancer para el segundo, dominó Nocono, número 4. Segundo Pacific Dancer, tercero El Cochense, cuarto Rodrigo Gabriel, quinto Steve Diamond. En fila india finalizan Queso Rayao, Aitor. Si chocaste el carro y tienes que repararlo, llévalo a Centro Automotriz 3000. Si quieres hacerle un cariñito o ponerlo como de agencia, llévalo a Centro Automotriz 3000. El mejor servicio de latonería y pintura del sureste de Caracas. Banco de medición computarizado que asegura que el compacto del vehículo quede siempre derechito. Y lo más importante, Centro Automotriz 3000 está afiliado a las principales compañías de seguro.
Centro Automotriz 3000, carretera Baruta Los Guayabitos, sector Piedra Azul. Después de pasar el semáforo de Piedra Azul, 400 metros más adelante, a mano derecha, frente a la estación de servicio PDB, ahí está nuestra gente amiga, la gente de Centro Automotriz 3000. Multiplica tu dinero con el plan VIP de las mantequillas del 30G. El plan VIP exclusivo para La Rinconada te ofrece 3 superfijos para el sábado, 3 superfijos para el domingo y las morochas del resto de las carreras sin costo adicional. Toda la información llega directo a tu teléfono celular. Suscribirse es muy fácil mediante depósito o transferencia bancaria en las cuentas que aparecen publicadas en las revistas hípicas o en nuestra página web haciendo clic en el menú de opciones donde dice Plan VIP. Chequea nuestras promociones porque siempre hay algo bueno para todos ustedes. Plan VIP, información precisa, información efectiva, solo para La Rinconada y directo a tu teléfono celular. La manera más fácil para jugar y ganar es www.labanca.com, banca con K. Es como tener la taquilla en tu computadora. Y si la computadora es portátil, la taquilla va contigo donde quiera que te encuentres. Desde cualquier lugar del mundo, con solo tener acceso a internet y tu cuenta en www.labanca.com, puedes jugar, puedes ganar y puedes cobrar con la seriedad y responsabilidad de www.labanca.com. ¿Qué esperas? Abre tu cuenta, regístrate y ponte a ganar en www.labanca.com. Recuerda, banca con K, ahora también con hipismo internacional. La forma más fácil para jugar y para ganar. Multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballo. Nuestra línea 933.99 con 4 mantequillas en tan solo un minuto. Y recuerda el menú de opciones de la mensajería de texto. La palabra marcas con las morochas, 2 super mantequillas en la palabra fijos. En la última, el pote, pote, pote. En alguna otra parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera. Y el carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema más completo de información para jugar y ganar en las carreras de caballos. Bienvenidos mis amigos a la segunda parte de su programa En Línea con el 30G a través de 30G TV, que es tu canal de información hípica en internet. Recuerden nuestros puntos de contacto en las diferentes redes sociales. Está nuestra cuenta de Twitter, @Ramón30G. El pin del BlackBerry Messenger para los que tengan el teléfono BlackBerry como tal o los que tengan la aplicación instalada en su teléfono inteligente. A estos amigos que nos siguen les envío siempre el enlace al programa de tal manera que si está en sus posibilidades verlo en el propio teléfono o en el propio dispositivo, pues lo pueden hacer y no tienen la necesidad de estar frente a la computadora. La página pública en Facebook, tal cual como aparece aquí en pantalla, Ramón Brito entre paréntesis el 30G. No tienen que hacer solicitud de amistad, simplemente buscar la página y darle clic al botón de me gusta. Esto por supuesto para los usuarios de Facebook. Es un gusto como siempre compartir con todos ustedes en las distintas redes sociales. Bueno, un 5 y 6 interesante este que se avecina hoy en el hipódromo La Rinconada y que abre con una carrera para yeguas debutantes o no ganadoras de 3 años en 1300 metros. Vamos a indicar a Península. Península en su última actuación iba de relleno. Ella y la de Miranda, según tengo entendido, iban de relleno para Señorita Coco, que al final perdió con la de Miranda. Y esta llegó a Península, no deslució, llegó tercera, fue una carrera de 800 metros. Le dieron el tiempo para recuperarse, montan a Misael Jaramillo. Princess Rose es número 4, la pupila de mi amigo el doctor Pierre Martínez Rizzuti. Una yegua que debutó llegando segunda, lo hizo bastante bien, puede salir ganando acá. Y voy a completar con la Chipi número 8, la de mi tocayo Ramón García. Buen debut para esta yegua por un puesto incómodo, llegó a 6 cuerpos de Riana. Más puestecita es peligrosa esta yegua, la Chipi. Me voy a quedar con el 2, el 4 y el 8 en esta pareja, primera válida para el juego de 5 y 6. La línea la escogí aquí en la segunda, a pesar de que es una carrera para perdedoras que no figuraron del segundo al cuarto en su última, pero yo pienso que esta Luna de Abril se ve muy grande aquí y pienso que va a obtener la victoria. Obviamente la enemiga pareciera ser Fantástica Fabi por el simple hecho que Fantástica Fabi en algún momento de la vida
corrió contra las buenas potrancas, llámese La Invasora, Princesa Venecia, Nora Palas, Ozone Gem. Entonces, claro, pareciera que la yegua de jerarquía, por ejemplo, es Fantástica Fabi. Pero esta yegua de Fernando Parilli, Luna de Abril, tiene un excelente debut contra Señorita Miranda. Luego una carrera en milla contra Mamá Chinca, que fue muy buena. Luego corrió contra Chinacita Princes, que no dejó mover a nadie. Y ahora regresa a 1200 metros, un tiro que me parece mejor para ella. Por fuera, bien montada y en un lote de este que llamamos nosotros no figuradores. Yo pienso que con un poquito de suerte, Luna de Abril se va a imponer en mayo, Luna de Abril, en esta segunda válida para el 5 y 6. Así que voy a indicar a esta, Luna de Abril, como la línea del 5 y 6. La tercera válida es la Copa Gran Abuelo, la carrera que representa la encuesta de la semana en ramonbrito.com. Una carrera que se debe ir por la lógica, pues hay fe, viene de un buen triunfo sobre Señora Cuña en la Copa Gaceta Hípica. Una carrera que, por cierto, dejó un sabor agridulce, porque uno decía, ¿cómo es posible que este caballo fracase en milla y corra a la semana siguiente y gane? Pero bueno, Ife es un buen caballo y su campaña sí lo dice. Señora Cuña, que viene de ganar en su última una carrera de 1100 metros y que le da nuevamente kilos a Ife a pesar de las protestas de su propietario. Señora Cuña tiene bastante chance con la monta de Richard Bracho. El 7 Huracán Franco, ayer hablaba con mi tocayo Ramón García y me explicaba que el caballo Huracán Franco, pues lamentablemente por sus lesiones, no ha sido un caballo con una campaña más prolongada. Sin embargo, me decía Ramón que el caballo anda muy bien y que no lo dejáramos afuera, porque de repente este caballo se le puede presentar la carrera a este hijo de Draw, Huracán Franco número 7. Así que me quedo con el 3, el 5 y el 7. No creo que la carrera salga de estos tres. Les recuerdo la información internacional de las mantequillas. La etiqueta MLB la activamos todos los días, de lunes a lunes, a las 11 de la mañana. MLB en el código 3399. La etiqueta NY con los dos Pick Four para Belmont Park a partir de las 12 del mediodía. Y luego la etiqueta CAL a las 3 de la tarde con la información para el hipódromo de Santa Anita. Ya lo saben, MLB a las 11, NY a las 12, CAL a las 3 de la tarde en el código 3399, que es el código ganador de las mantequillas del 30G. Llegamos hacia la cuarta válida, una carrera de milla para caballos debutantes o no ganadores de 3 años. Carrera pareja, vamos a indicar al 3, King of Street, número 3, el pupilo de Rubén Antonio Lanz, tiene 2 segundos en igual número de salidas, ambos en buen registro. Nuevamente con Leonel Reyes Ramos, castigado en el handicap, primera vez al tiro, pero un caballo que tiene capacidad por el pedigrí, no debe tener problemas para enfrentar esta distancia. Rey Rafael, número 4, el nieto de Velcro Fly, que a su vez es padre del King of Street este que estábamos hablando ahorita. Rey Rafael viene de llegar segundo de Prince Forever, ya esa carrera en 1400 metros pues le da fuerza en este tiro de milla. Y voy a indicar a Gran Pinito, el 8, el pupilo de Nino Catanese con Jaramillo, porque es un caballo que tiene experiencia en la distancia, es decir, sus tres últimas carreras han sido en tiro intermedio, 1006, 1004, 1005, regresa a la carrera en milla por fuera y con el campeón Emisael Jaramillo. Sé que me quedo con el 3, el 4 y el 8 en lo que será la cuarta válida para el 5 y 6. Llegamos así a la quinta válida. Recuerden que aquí están retiradas Fusa el 5 y Bernaza el 8, 5 y 8 retiradas acá. Voy a indicar a Miss Naiguatá número 2. Esta es una carrera también para no figuradoras en su última actuación. Y Miss Naiguatá en su antepenúltima llegó segunda, aunque lejos de Golden Jubilee, que ganó muy fácil ese día. Ella fue la mejor del resto, ¿verdad? Esta yegua tiene bastante chance. Resplandeciente número 4. Tiene dos carreras discretas, pero en este lote, por supuesto, debería, y así creemos que va a mejorar, la pupila del pana Morris Salwash. Voy a completar con Irresistible, número 7. Prácticamente va a debutar, porque esta yegua Irresistible, su única carrera fue contra La Invasora en octubre, una carrera donde ella evidentemente iba de relleno, y donde al final fracasó, llegando fuera de carrera en el último lugar.
Anda bien, monta Jaramillo, es peligrosa esta yegua. Nuestra fórmula en la quinta válida, 2, 4 y 7. 2, 4 y 7 en la quinta válida para el 5 y 6. Llegó el que faltaba, Lucho Salitre. Ayer Lucho inventando con Arroyo de la Miel. Bueno, creo que llegó penúltimo Arroyo de la Miel. Vamos a ver qué nos trae Lucho el día de hoy. Dime, Lucho. Todo fino. Bueno, ganó, sí, yo lo dije al principio del programa, ganó Like a Diamond. Ajá, ahora yo te pregunto, ¿cuántos ganadores cobraste? Ah, te devolvieron la jugada porque corrían cuatro. Entonces, ¿qué hiciste con Like a Diamond? Ah, no la remata. Ah, invalidaron el remate, imagínate. Pero, ¿y tabla fija? También. Ah, ¿y entonces qué hiciste con Like a Diamond? Nada, reíste, me imagino, ¿no? Bueno, esa, claro, ganó porque ganó, pero esa no debería valer. No, yo sé que son cosas de las carreras, o sea, no te estoy diciendo que, ah, que no ganó. Claro que ganó Like a Diamond, que tú la diste en la etiqueta Lucho. Pero, mi hermanito, si corrían las dos que retiraron el aparato, iba a llegar a tercera, en todo caso. Ve. No, chico. ¿Dónde está Arroyo de la Miel, pues? Ah, esa sí no te la puedo recordar. Te tengo que recordar lo que a ti te conviene que yo te recuerde. No, chico, ¿dónde está Arroyo de la Miel? Un poco de gente se salvó de jugar Arroyo de la Miel. ¿Qué te gusta, Lucho? Pues, ¿dónde es eso? ¿Dónde? Ah, mira dónde está esta yegua, Bright Essence. Bright Essence. Mira, tiene chance por la penúltima. Segunda de Mamachinca en milla. Esa carrera fue muy buena. Bueno, sí, jugaste, obviamente. Yo no la di en tres. Yo di Península, di Princess Rose, di la Chippy. No la di. Realmente tengo que decirte que jugaste, pero ese jugaste con chance. No es como Arroyo de la Miel, que sí te dije, te hice la cruz y todo. Te dije que no tenía nada que buscar. Esta, por lo menos, si ella repite la penúltima, tiene su chance. No, jugaste, tranquilo. O sea, no te voy a decir que no. Si yo no doy... Claro, tú sabes que esa es la regla de este programa. Si yo no doy el dato de Lucho en tres marcas, jugaste. Así tenga chance. Porque en este caso, Bright Essence tiene chance. Yo no te voy a decir que no tiene chance. Pero jugaste, efectivamente. Está bien, Lucho. Igual para ti, Lucho, que tú eres la mamá de los pavosos. Dale, Lucho, hablamos la semana que viene. Vaya pues, chao pues, ok. Bueno, aquí es donde yo digo que Lucho da estos caballos que, bueno, sí, en el papel, pues de repente justificarían una buena carrera. Pero obviamente, por regla, ¿verdad?, de este programa, si Lucho me llama y me da un ejemplar que no está en mis tres marcas, bueno, tengo que decirle que jugó. Y este llegó a Brayesen, bueno, de repente habrá gente que la juegue, que la remate. Si ya repite la penúltima carrera, obviamente tiene mucho que buscar. Pero, como no la di, le dije a Lucho, bueno, jugaste tú Bright Essence. El 9 es el dato de Lucho. Bueno, ayer respondió el pote. El pote respondió, ganó Nocono, no pagó mayor cosa Nocono. Llegamos primero y segundo, Nocono y el caballo Pacific. ¿Pacific qué se llama el caballo? Pacific Dancer. Dios mío, aquí Pacific Dancer. Primero y segundo llegaron Nocono y Pacific Dancer. La morocha de cierre, la 3399. Bueno, vamos a enviar la palabra a Pote, porque pienso yo que esta morocha está interesante en una carrera donde, primero por la presencia de 6, 7 debutantes, pues ya la carrera se convierte en una carrera pareja. Los que han corrido lo han hecho bastante bien también. Entonces es una carrera equilibrada.
Vamos a ver si esa morochita rinde. ¿Dónde está la morocha? En la palabra pote de la 3399. Pote, 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 pote. Al código ganador, el código 3399 de las mantequillas del 30G. El dato más corrido de esta carrera es Ken Knight. No sé si es Ken Knight. No sé cómo se pronuncia este potro hermano de Jorge Prince. Por lo menos la madre dio a Jorge Prince. Este caballo anda muy bien, repito, un dato corrido. Ken Knight. Murakami, el 10. Viene de mejorar muchísimo este caballo, reapareciendo además. Ciertamente va a la segunda de la reaparecida, pero esa segunda de la reaparecida es espaciada, es decir, es casi un mes después de la carrera de regreso de este pupilo de Nino Catanese. Y otro que tiene chance es el gato Jinx, número 13, un caballo que reapareció, pero le tocó correr contra el tal Pedro Caimán. Entonces, obviamente, pues aquí no estaba fácil para Pedro Caimán. Allí corrió, fíjense ustedes, Liban Bari, que ganó la semana pasada. El gato Jinx llegó tercero. El gato Jinx, inclusive en esa carrera, se ganó al ganador de la séptima de hoy, que fue Tinto de Verano, porque Tinto de Verano llegó sexto en esa oportunidad. De tal manera que esta carrera del gato Jinx, ese tercero de Pedro Caimán, es bueno, y en su penúltima le tocó el Cío Boloña, un caballo que después negociaron para Armando Rodríguez en un alto precio y que, bueno, inmensamente superior en ese momento el Cío Boloña. Sé que me quedo con el 5, el 10 y el 13. La carrera está pareja entre estos tres y uno de ellos será el pote de la 3399. La morocha de cierre en la palabra pote, no se olviden. Pote, 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 pote. Al código ganador, el código 3399 de las mantequillas del 30G. Bien, amigas y amigos, hasta aquí el espacio por el día de hoy. Espero que les haya sido de mucha utilidad. La invitación para la próxima semana en Santa Rita, Valencia y La Rinconada. Análisis, comentarios, pronósticos de cada competencia en los hipódromos del INH. Un feliz día a todas las madres del mundo. A los que tengan su mamá, pues por supuesto, háganle el homenaje respectivo. A los que no la tengan viva, recuérdenla, aunque sea con una oración. Los quiero mucho, los quiero de gratis. Les envío un fuerte abrazo para todos donde quiera que se encuentren. Cuídense mucho, que tengan todo el éxito del mundo en sus jugadas. Y nos vemos la semana que viene en línea con el 30G a través de 30GTV, tu canal de información hípica en internet. ¡Feliz día para todos!